En esta página del diario del Mangaka no Baka nos adentraremos en las formas más letales que el Chinchuriki del Kyuubi ha logrado desarrollar. Hablaremos de las mejores transformaciones que esconde Uzumaki Naruto. ¿Tú sabes cuántas apariencias oculta realmente este shinobi? Y dentro de todas ellas, ¿cuál es la más poderosa y útil? A pesar de que muchas de sus apariencias provienen de tener encerrado dentro a un diabólico zorro, el séptimo Hokage es un usuario sobresaliente del Senjutsu. Es decir, no solo cambia su apariencia con el manto del Kyuubi, sino que también le saca provecho al ancestral conocimiento de los sapos del monte Myoboku, además de que puede fusionar ambos modos. Bienvenidos a Mangaka no. Recientemente, con el regreso de Kishimoto al mando de Boruto, el Kyuubi se puso nuclear y científico. Acompáñanos en este viaje dentro del ninja rubio a su área innata, evolución infinita, cambios de apariencia, habilidades únicas y las 9 formas más letales del séptimo Hokage. Vamos a debrayar. Naruto es un ninja especial en muchos sentidos, ya que posee cualidades únicas como shinobi. Por un lado, es descendiente de los Uzumakis, un clan caracterizado por poseer una gran energía vital y longevidad. Ahora, sumándole la ayuda de Kurama y su infinito chakra, Naruto puede desarrollar técnicas y formas muy alucinantes. Demostró tener lo suficiente para desarrollar un estilo único de pelea, el cual explotaba sus masivas reservas de chakra tanto en combate como en su entrenamiento. El ejemplo por defecto de esto sería el rápido aprendizaje que obtenía de sus clones de sombra a la hora de entrenar, ya que podía mantener una gran cantidad de estos chambeándole duro día a día, proeza que muy pocos personajes, por no decir ninguno más, podría realizar con esa destreza. Los Shinshurikis son shinobis que desempeñan el papel de contenedores de Byus o bestias con cola. Estas bestias son poseedoras de una gran cantidad de chakra y principalmente son usados como armas en el mundo ninja. Mientras mayor sea el número de colas, más devastador es su poder. Uzumaki Naruto es el actual Chinchuriki del Kyuubi. Por lo tanto, posee en su interior a la bestia con cola más fuerte de todas. Después de 72 tomos o 700 capítulos del manga, Naruto se convierte en el séptimo Hokage, un Hokage con los poderes básicamente de un dios. ¿Cómo llegó a ese nivel absurdo de poder? En un inicio, Naruto no sabía utilizar el inmenso poder dentro de él, solo recurría al poder del Kyuubi en casos de extrema urgencia. Cuando literalmente se jugaba la vida, el zorro le echaba una mano, ya que los Byus también mueren si su contenedor fallece. Así que por conveniencia, Kurama le prestaba un poco de su chakra a Naruto. En la forma inicial de Chinchuriki, vemos aparecer en Naruto un ligero manto de chakra color rojizo. Sus pupilas ahora lucen como las de un felino y el tono de su iris cambia del azul al rojo. Su fuerza aumenta, así como también lo hace su capacidad de regeneración, curando sus heridas casi instantáneamente. En esta primera forma, Naruto tiene una apariencia más animalesca. Sus bigotes y colmillos aumentan en tamaño. La primera vez que vimos esta transformación fue en su batalla contra Haku en el País de la Ola. En este enfrentamiento, Sasuke sale malherido y Naruto pierde la chaveta, incrementando momentáneamente sus poderes. En esta forma, Naruto es mucho más veloz que antes. Su fuerza se incrementa exponencialmente, además de que cuenta con la regeneración acelerada que le otorga este pequeño manto. La desventaja es que se activa con su ira, y por ende, Naruto pierde algo el control de sí mismo. Dependiendo de su encabronamiento, al manto del zorro se le van anexando colas, hasta que finalmente logre completar la forma del Kyuubi. La cola número 1 hizo su primera aparición cuando se enfrentó a Sasuke en el Valle del Fin. Más adelante vimos aparecer la cola número 3 en su batalla contra Orochimaru en el Puente Tenchi. En esta forma aún conserva cierto control sobre sí mismo. Cierto, aún no ataca indiscriminadamente. Tiene una velocidad abrumadora, su propio chakra fue capaz de destruir la dura estructura del puente y pudo mandar a volar a Kabuto solo expulsando esa energía. Sin embargo, cuando Naruto libera la cuarta cola, este pasa a una evolución mucho más poderosa. El manto translúcido que presentaba hasta el momento se convierte en un manto creado por su propia sangre y chakra kyuubiano, en donde sus células están constantemente siendo destruidas y regeneradas. Esta transformación es peligrosa debido a que el usuario pierde completamente el control de sí mismo, atacando a amigos y enemigos por igual. Esta fase es la más salvaje que posee Naruto, ya que es una réplica de la agresividad pura de Kurama en miniatura. Este mini Kyuubi reacciona casi como el simbiote de Venom, permitiendo realizar todo tipo de ataques, posturas y movimientos locos. Puede materializar otros Kyuubis desde varias partes de su cuerpo, además que es en esta fase donde vimos por primera vez la Byudama en acción. En fases previas, Naruto no puede realizar esta mortal técnica. En su batalla contra Orochimaru, vemos lo resistente que este manto puede llegar a ser.
Inclusive, la legendaria espada de Kusanagi no pudo atravesar su piel. En esta forma, Naruto pelea por instinto y no es capaz de canalizar debidamente su fuerza destructiva en contra de su oponente. Más bien, en este estado destruye todo lo que está a su alrededor sin importarle que sean aliados o enemigos. Y es precisamente esta ausencia de control lo que volvía vulnerable a Naruto de los intentos de Akatsuki por apoderarse del Kyuubi. Por último, cuando liberaba 6 colas, esta forma integraba un exoesqueleto y aumentaba proporcionalmente su poder. Cuando Naruto liberó 8 colas, básicamente teníamos a un Kyuubi en fase Shingeki no Kyojin casi completo. Solo le faltaba el recubrimiento de la piel, el pelaje y una cola para ser el Kyuubi. En esta forma lo vimos hasta aventando fuego. Sin embargo, ahora que Kurama y Naruto son compas, nunca veremos estas formas nuevamente. Taktulaki no 8 colas. El futuro Hokage no solo tenía un power-up por tener acceso al chakra del zorro, sino que además contaba con la opción del Senjutsu como fuente alternativa de energía. Un arte ninja que no está al alcance de cualquiera. Esto se debe a que su training requiere que el aprendiz tenga grandes reservas de chakra y fuerte determinación para soportar el duro entrenamiento. ¿Cuál método crees que será más estricto para aprender Senjutsu? ¿El que imparten los sapos en Myobokusan o el de las serpientes en la caverna Ryuchi? El modo sabio de los sapos es un Senjutsu bastante especial pero peligroso. Son pocos los ninjas que se han beneficiado de su poder. Como sabemos, Jiraiya representaba a la perfección el modo ermitaño y sus versátiles técnicas. Bueno, no lograba un modo sabio perfecto, pero era la efigie de este modo. Para acceder a este modo, Ero Sennin tenía que recurrir a los viejos sapos para recolectar energía natural. Además, su transformación cambiaba la apariencia de sus manos, nariz, pies y ojos. Aquí su discípulo lo agandalló, ya que Naruto puede activar este modo con clones meditabundos. Al acceder al modo sabio, solo se ve un cambio en sus ojos, ya que estos cambian de color y de apariencia. El modo ermitaño le permite recolectar y hacer uso de la energía natural. Para conseguirlo, primero necesita estar en reposo y mezclar su chakra con la energía natural recolectada. Este era el paso que conllevaba más riesgo, ya que si no controlabas la energía, te convertías en una estatua de sapo. La clave era el equilibrio. En este estado, el shinobi es más veloz y fuerte, además de ser más resistente a ataques físicos. También se ve una mejoría en la potencia de su taijutsu y ninjutsu. Un solo ataque directo de este Naruto bastó para destruir el cuerpo más resistente de Pain, el camino Asura. Un golpe de este modo te podía matar o dejar lisiado. Además, vimos a Naruto usar a la misma energía natural como ataque al rolar algo de esta energía a otro de los caminos del dolor. Naruto petrificó al pobre diablo en el acto. Lo único malo de esta transformación es que Naruto tiene un tiempo límite para usarla, solo pocos minutos, volviendo a su estado normal después de eso. Se parece al modo fusión de Dragon Ball, donde ese gran incremento de poder tiene una restricción temporal. Otra de las transformaciones que más resaltaron en nuestro prota rubio fue la apariencia que mostró en el modo chakra incompleto. Para tener acceso a este modo, Naruto separa el chakra de Kurama de su mente y la encierra en un lugar distinto dentro de sí mismo. Después, él puede utilizar directamente este chakra sin la necesidad de molestar al Kyuubi. Al hacer esto, Naruto obtiene una nueva capa de chakra con 6 magatamas alrededor de su cuello, revelando cierto parecido con el sabio de los 6 caminos. Gracias a este nuevo modo, Naruto ve un considerable aumento en su poder y velocidad, llegando inclusive a superar al cuarto Raikage, el cual era considerado en ese momento el shinobi más rápido en el mundo. Con este manto, el séptimo Hokage no puede crear clones de sombra para que le ayuden a formar el Rasengan. Sin embargo, puede crear brazos de chakra, y gracias a su entrenamiento, sumado al hecho de que recibió parte de chakra de los otros Bijus, puede utilizar distintas versiones del Rasengan. Además, Naruto obtiene la capacidad de 9 colas de sentir las emociones negativas. Esto también lo había logrado hacer su predecesora Mito Uzumaki. Ella fue la primer Chinchuriki del Kyuubi y también fue la esposa del primer Hokage Senju Hashirama. En la forma chakra completa, también llamada modo Kurama, Naruto y Kurama olvidan sus rencillas y funden sus chakras. En esta forma lo vemos lucir un atuendo similar al abrigo de Minato, solo que ahora tiene 3 magatamas en ambos lados del cuello alto de su traje. Estos símbolos también aparecen en su pecho y las marcas de sus bigotes se ven más gruesas. En esta transformación, Naruto puede utilizar el chakra del Kyuubi y el suyo sin problemas. También vemos un incremento en sus habilidades como ninja sensor, llegando a rivalizar con shinobis especialistas en esta área como el clan Yamanaka. A esto hay que sumarle un aumento tanto en su fuerza física como en su vitalidad. Otro plus de esta apariencia es que puede transferir momentáneamente su chakra a otras personas. Esto puede servir como un escudo que el Hokage puede utilizar para salvaguardar la vida de otros shinobis. Este escudo de chakra también tiene el efecto de potencializar el poder de las técnicas que el ninja emplee, es decir, que sirve tanto como escudo y lanza. El modo bestia con cola surge cuando el Chinchuriki se transforma completamente en su Biju. Los Chinchurikis necesitan tener una buena relación con su bestia para conseguirlo. Gracias a este nuevo manto, Naruto puede hacer aparecer a un Kurama hecho de chakra puro. Él inclusive puede cubrir a otras personas con este manto para protegerlos de todo tipo de ataques.
Una ventaja de esta forma es que puede seguir utilizando jutsus. En la cuarta guerra ninja logra fusionar este manto con el modo sabio alcanzando un poder nivel monstruo, llegando a dañar a Obito, quien era el Chinchuriki del 10 colas. Además, con esa enorme apariencia es capaz de hacerle frente a invocaciones ninjas de gran tamaño. La principal limitación de esta transformación reside en el tiempo en el que Naruto puede mantenerla activa. El tiempo máximo que puede mantener esta forma son 8 minutos. Esta es una de las formas que ya empezaban a elevar el nivel de este shinobi al de un semidios. El modo sabio era una combinación del modo de los sapos y el modo Kurama, además de que sus patrones oculares se fusionaban formando una cruz. Naruto era capaz de agregar senjutsu en algunas técnicas, como lo demostró al arrojar una Byudama mejorada con senjutsu o en su Rasengan gigante padre e hijo con Minato. El senjutsu o senpo, literalmente arte sabio, se refiere a un campo especializado de jutsus que permite al usuario sentir y reunir la energía de la naturaleza que rodea el terreno para utilizarla a su favor. En esta forma, Naruto puede recolectar aún más rápido la energía natural y su poder se vuelve insano. Su siguiente transformación no está relacionada al zorro de nueve colas. Más bien, está vinculada con el sabio de los seis caminos, creador básicamente del ninjutsu moderno. Esta es una de las apariencias más rotas de Naruto, ya que básicamente obtiene el poder de un dios. Esta forma está relacionada directamente con un poder regalado, el poder recibido de Hagoromo Otsutsuki. En este estado, las pupilas de sus ojos forman una cruz combinando tanto el modo sabio como el modo Kurama, aunque no muestra la pigmentación naranja alrededor de los ojos. En esta forma, llegó a crear un Rasen Shuriken del elemento lava. Esto se debe a que previamente había absorbido el chakra de los otros 8 Byus. Además, también gana una nueva capa de chakra y esta es capaz de producir una sustancia negra en forma de esferas, las cuales flotan detrás suyo. Este jutsu es conocido como la bola de la búsqueda de la verdad, y permite a su portador crear distintos tipos de armas. Así el séptimo ya no tenía que preocuparse si se le acaban los kunais. En este modo inclusive es capaz de levitar. Naruto además obtiene el control de las 5 naturalezas básicas del chakra. Por ese motivo, Naruto puede incorporar nuevos elementos al Rasengan sin previo entrenamiento. La forma Kurama puede ser más poderosa si Naruto accede antes al modo sabio de los 6 caminos. Visualmente esta forma ha cambiado a lo largo de la serie, desde un abrigo corto con un traje oscuro hasta una capa con líneas negras que pasan por sus hombros. Entre las capacidades que tiene esta forma están manifestar 9 bolas de la búsqueda de la verdad, poder para levitar. Naruto aumentó tanto su velocidad al punto de tomar a Kaguya Otsutsuki con la guardia baja. Puede crear Rasen Shurikens con el poder de las bestias con cola, etc. El modo sabio de los 6 caminos, fusionado a Kurama, parecía ser la última y definitiva transformación de Naruto. Y es que admitámoslo, el haber obtenido este poder lo hace muy superior al resto de shinobis. Lo hacen un dios, de hecho. Así que, ¿cómo introduces una nueva transformación que rivalice con la anterior? La respuesta parece provenir de los últimos capítulos del manga de Boruto, ya que con el paso del tiempo aparecieron nuevos oponentes que pusieron a prueba el increíble poder de Naruto. Nos referimos a la raza alienígena de los Otsutsukis. Incluso, ni con todas las transformaciones anteriores, Naruto pudo derrotar a Ishiki. Así que, estando básicamente en una situación de muerte inminente, Kurama le habla a Naruto de una nueva transformación. Esta sí es disque la última. Solo que supuestamente es similar a las 8 puertas de Gai, es decir, una vez que la activas y accedes a ese insano poder, mueres. Al final del capítulo 51 vemos a Naruto lucir un nuevo manto. Su capa ahora está dividida en 9 secciones, semejando a las 9 colas del Kyubi. El sello de su espalda muestra una espiral y el contorno de sus ojos revela un parecido a los de Kurama. El mismo Ishiki se acojona de ver y sentir el nuevo poder del séptimo. Esta transformación parece ser el último recurso en el arsenal de Naruto. Según Kurama, no hay marcha atrás una vez activo este poder, y el precio que debe pagarse es su propia vida. Me pregunto si esta transformación es exclusiva del 9 colas o cualquier otro Chinchuriki puede alcanzarla. El modo Baryon, o modo choque de partículas, nos hace pensar en un reactor nuclear humano, capaz de liberar una energía similar al Sol. Esta nueva apariencia parece implicar una especie de radiación, ya que por lo visto cualquier persona que entre en contacto con este Naruto radioactivo pagará las consecuencias reduciendo su propia vida. Sin embargo, estamos hablando de un Uzumaki, y no cualquier Uzumaki, sino del hijo de Kushina. Recordemos que esta Kunoichi no murió cuando Tobi le extrajo el 9 colas de su interior. No por algo, su aldea también era conocida como Choyu no Sato, que significa aldea de la longevidad. Sin embargo, por más Uzumaki que seas, el uso de esta nueva transformación debe tener alguna consecuencia real y trascendental. Recordemos que Nagato, aún siendo un Uzumaki, vio el final de sus días por agotar su chakra en la invasión a Konoha, por lo que es lógico asumir que Naruto sufrirá las consecuencias
consecuencias tras activar este último manto. Aunque con el reciente regreso de Kishimoto Sensei, en el manga vemos salir impune a Naruto de los estragos de esta transformación. Al menos, hasta el último tomo, Naruto no ha pagado ningún precio. Lo único que vimos es que este modo duró incluso menos tiempo que el modo sabio, ya que en pocos minutos Naruto ya andaba hincando la rodilla, por lo que no creo que sea una transformación tan eficiente. Imagínate, tu vida es el precio a pagar por un par de minutos en este modo. ¿Y si Ishiki se hubiera transportado a otro planeta en el momento en que sintió el chakra del nuevo Naruto? El ninja rubio hubiera muerto de imbécil. En fin, no le veo muchas ventajas a esta nueva forma. Si Naruto llega a ser salvado por Kishimoto, ¿tendrá algo que ver la tecnología ninja con esto? ¿O simplemente será salvado por el mangaka así nomás? O tal vez Orochimaru vuelva a aparecer con algún tratamiento especial para salvarlo. Recordemos que el Sanin Serpiente es de los personajes con más conocimiento de toda la serie. ¿O realmente veremos la muerte de nuestro ninja favorito? ¿Cuál será el futuro de Kurama si Naruto muere? ¿Y cuál sería la opción ninja más indicada para convertirse en el nuevo Chinchuriki del Nueve Colas? Tal vez la pequeña Himawari. De esa forma, el clan Uzumaki seguiría custodiando el poder del Kyubi. Coméntanos tus ideas y debrayes en la caja de comentarios. De esta forma, damos por terminado otro capítulo más del Mangaka Nobaka. Coméntanos cuál es tu transformación favorita. Recuerda suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales, en donde subimos noticias y más contenido de distintos animes. Esperando nunca haberme forzado a pasar por una situación radiactiva, me despido. Tactula King, mangakas.